mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. Mi opinión, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, aceptar a Cristo como mi Salvador. Les puedo decir esto porque Jesús me ha ayudado tanto. Ha estado a mi lado todos los días, nunca me ha dejado solo. Ayer yo compartí un mensaje con este mismo mensaje con los jóvenes, y los animaba a los jóvenes a que si no han aceptado a Cristo como su Salvador, que lo acepten. Porque ese es el primer paso que tienes que tomar uno para poder servir a Dios. Ya cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, ya cuando eres un hijo de Dios, hay otros pasos que tenemos que tomar. Este mensaje se trata de ser fiel a Dios. La fidelidad es algo que mucha gente busca. Cuando un empleado quiere contratar a alguien, quiere un empleado que sea fiel, no un empleado que le quede mal, no un empleado que haga las cosas a medias. Y Dios, nuestro Creador, los creó a todos ustedes, por Él tenemos la vida, nosotros tenemos que ser fiel a Él también. Él se merece mucho más que lo que le podemos dar a alguien más. Yo los animo a que sean fieles a Dios. ¿Cómo puedes ser fiel a Dios? La primera cosa es leer la Biblia. Hoy los animo a que empiecen a leer la Biblia todos los días. Mucha gente piensa que la Biblia es aburrida. Piensan, ay no, ese libro lo leían mis bisabuelitos y nada, está bien aburrido. Pero les puedo decir que en la Biblia hay tantas historias hermosas. Hay hasta la historia de David, haz de cuenta que es como una novela, es como una película. Se los animo a que empiecen a leer la Biblia, hay tantas historias hermosas. Ahí Dios te enseña cómo vivir tu vida. Ahí hasta Dios te dice cómo va a acabar este mundo. Se los animo a que lean la Biblia. Segundo punto, hablen con Dios, oren con Dios. Ustedes tienen amigos, tienen compañeros, ustedes que tienen una pareja, su esposa o su novia. Ustedes hablan con ellos, ¿qué no? Con ellas, ¿qué no? No dicen, ah, ella es mi novia, pero nunca le hablo. O dicen, ah, él es mi mejor amigo, pero nunca le hablo. No puedes ser amigo con alguien si nunca le hablas. Solo los animo a que empiecen a hablar con Dios. Dios está así con sus manos abiertas esperándolos. Lo único que tienen que hacer ustedes es ir a Él. Él nunca les va a la espalda, nunca. Él siempre va a estar con sus manos abiertas. Solo los animo a que hablen con Dios. Si no saben qué decir, denle gracias por la vida, denle gracias por lo que tienen, denle gracias por lo que no tienen también. Hablen con Dios. Es bien importante, es lo más importante de ser un hijo de Dios, hablar con Él. Empiecen a hablar con Él. Tercer punto. Muchos han visto los brazaletes que dicen, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Les di un ejemplo chistoso ayer a los jóvenes. Imagínense que están en una fiesta y queda una rebanada de pastel y hay un niño atrás de usted. ¿Qué haría? ¿Se la agarraría usted y se la comería? Le dijera, nada, ¿sabes qué, mocoso? Vete para allá, no te lo voy a dar a ti. Vete para allá. O se la dieran a ese niño. ¿Qué haría Jesús en esa situación? Es algo chistoso, algo poquito fuera de tópico, pero ¿qué haría Jesús en esta situación? Y no nomás en eso, cuando hay chisme, cuando hay problemas, cuando alguien viene y te empuja y nomás te quiere buscar pleitos, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir y pegarle para atrás? ¿Qué haría Jesús? Pónganse a pensar en cada decisión que hagan, ¿qué haría Jesús? Cuarto punto, evita la tentación. La tentación es algo que vemos todos los días, cada día somos tentados por el diablo. Viene tentación, por cosas que escuchamos, cosas que pensamos, a veces vienen a compañeros y dicen, ven a hacer esto, haz esto. Y la tentación está por todos lados, pero acuérdense que ustedes tienen un Dios más poderoso que todo. Dios creó al diablo mismo y a los demonios y tiene poder sobre ellos. Tienen a alguien más poderoso a su lado que los puede ayudar a vencer la tentación. Si la tentación está bien pesada, que ya no pueden más, pídanle a Dios la ayuda y la guianza. Porque los va a ayudar a vencer la tentación. No traten de hacerlo ustedes solos, porque acuérdense que las potestades diabólicas son más poderosas que nosotros, pero Dios es más poderoso que ellos. Quinto punto. Si no están congregándose en una iglesia, los animo a que empiecen a ir a la iglesia. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia, yo puedo buscar a Dios en mi casa, lo puedo alabar en mi casa, ahí me pongo a ver las predicaciones en la televisión, pero eso no está muy bien, porque la iglesia tienes a alguien que te está motivando a buscar más de Dios, la iglesia tienes a alguien que te está enseñando de Dios, en la iglesia tienes a alguien que
que siempre está empujándote, no te van a dejar de molestar si estás batallando. Tienes a gente que ora por ti cuando tienes problemas. Por eso Dios quiere que vayamos a la iglesia. Él creó la iglesia. Y si ustedes no están yendo a una iglesia, los animo a que vayan. Y si están yendo a la iglesia, traten de ir todos los servicios que haya a la iglesia, porque así aprenden más de Dios. Okay, so estos puntos nos van a ayudar a ser fiel a Dios. Los animo a que hagan todos estos puntos que les dije. Y sean fieles a Dios. Él es fiel con ustedes. Él nunca los deja. Él, aunque ustedes anden mal, anden pecando, Él siempre va a estar con las manos abiertas recibiéndolos. Y hasta a veces ha pasado que aunque andes mal, Dios te ayuda con tus problemas. Entonces los animo a que se enamoren de Dios. Si no han aceptado a Cristo como su Salvador, esta no es la mejor decisión que pueden tomar. Y si ya lo tienen, sean fieles. No hay un límite en los caminos de Dios. Crezcan más y más en los caminos de Dios. No se queden estancados. Como un futbolista. Si un futbolista se queda estancado, ya no va a estar bueno. Tú ves a Cristiano Ronaldo y a Messi siempre mejorando, siempre mejoran su juego. También como un cristiano tenemos que mejorar nosotros cada día, crecer más en Dios y ser fiel a Él. Así les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a orar y ustedes hablen con Dios. Si le están fallando a Dios, pídanle que los ayude, que le sean fiel a Él. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, los animo a que lo hagan. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este día hermoso, gracias porque nos protegiste en el juego, porque nos divertimos, Padre. Gracias por este mensaje. Ayuda a cada una de las personas que están aquí escuchando este mensaje, Padre, a que te sean fiel. Y si no te han aceptado como su Salvador, toca sus corazones para que lo hagan, Padre. Gracias por este mensaje precioso, Dios. Te lo pido, llévanos con bien, Padre, a cualquier lugar que vayamos ahorita. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Thank you.